Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del gobernante Partido Socialista de Venezuela, SUB, afirmó hoy que no hay ni una sola posibilidad de que se realice el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro este año. Así lo dijo durante el programa con el mazo dando que transmite por la televisora estatal, un espacio de propaganda política de más de tres horas de duración, donde abundan las imágenes y los discursos de Hugo Chávez. A su juicio, la derecha no quiere hacer referendo porque la mitad del mandato, del presidente Nicolás Maduro, se cumplió el 10 de enero de este año. Mirá también, desafiante, Maduro dice que las firmas del revocatorio son falsas. ¿Por qué están comenzado a recoger las firmas ahora? Para que todo se amontonara hacia diciembre o a principios del año que viene para no hacer referéndum pero nos echen la culpa a nosotros de que no se hizo este año, expresó. El oficialismo, precisó, va a cumplir con la constitución y con todos los lapsos establecidos para el proceso y se tomará todo el tiempo necesario para revisar una por una las firmas. En realidad, el plazo para verificar las firmas es de cinco días, que comenzaron a ser revisadas ayer, y la oposición teme que el gobierno estire el proceso a más de un mes. Maduro incluso sugirió ayer que las 1,8 millones de firmas presentadas son falsas, abriendo las puertas a una suspensión de referéndum. Si ustedes al final de esta aventura recogen las firmas y se autoriza el referendo, si es que eso llegara a ocurrir en un supuesto negado, será de acuerdo a los lapsos establecidos, destacó Cabello anoche. Además amenazó a los empleados públicos que si en la revisión de las firmas se encuentra en la rúbrica de un director de un organismo tiene que irse. En este sentido recordó que el que firmó va a tener que ir a poner ante las autoridades su huellita dactilar para verificar que firmó porque no nos vamos a calar ninguna trampa, siguió amenazando. Mira también, en Venezuela, el chavismo arrasó con las instituciones. Si es que pasan esta prueba porque esos, la oposición, son tramposos y no los han demostrado, no vamos a permitir que hagan trampa. En el 2004 contaron con la grandeza del comandante Hugo Chávez que los encauzó por esa vía del respeto a la Constitución pero ahora es distinto, puntualizó. El Consejo Nacional Electoral, NE, de Venezuela recibió este lunes 1.850.000 firmas que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, consignó el pasado lunes y que superaron el 1%, 195.721, exigido por el poder electoral como primer paso para activar el proceso contra Maduro.